pensar que ya llevamos 78 días de trabajo imparable, que con amor y honestidad lo hacemos por nuestro amado Manta. Vecinos y vecinas, gracias por acompañarnos una vez más en este informativo municipal, un programa creado junto a ustedes. El servicio público es una actividad amplia por sus características, organización y forma. Es un interés general que está por encima de cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos con eficiencia y eficacia. A partir de la nueva vigencia de la Constitución del 2008, no existe diferencia alguna entre dignatarios o funcionarios o servidores públicos, ya que las tres denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores de forma general que prestan servicios públicos. Demostrando ante todo lealtad, entrega, vocación, sacrificio, capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez. Equipo humano que trabaja de manera comprometida al servicio de nuestra ciudad. Y otro de los compromisos que también tiene este municipio es apoyar e impulsar a mujeres amas de casa, microempresarias, mediante capacitaciones. Entre este colorido material y las hábiles manos de estas mujeres, conocimos a Mercedes. A sus 23 años, ella tuvo que abandonar la universidad por su pequeña a la que tenía que cuidar. Ahí estaba estudiando en la universidad, pues, y no me daba el tiempo, me retiré. Una vez que me retiré de la universidad, retomé nuevamente los cursos, estuve en uno de FOMIX, de belleza, y actualmente ahorita con el de bisutería. Estos talleres que ella ha recibido gratuitamente por parte de la Municipalidad de Manta le han ayudado a generar una fuente de ingreso para su hogar. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Has podido vender a lo mejor? Sí. En el que estaba en el de FOMIS también me encargaban trabajos así para la escuela de la niña. Cuando estuve en el de belleza también. Y ahorita también sí tengo algunos pedidos. Así como ella, más de 20 mujeres del barrio 15 de Abril reciben este taller que forma parte del proyecto de capacitación para amas de casa microempresarias que inició la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Manta. Estos cursos son gratuitos. Ya hemos estado por el barrio La Paz, la 15 de Abril, Ribera del Río, 15 de Septiembre. Pero son los profesores quienes llegan hasta los mismos barrios para enseñar. Así llegamos a San Ignacio de Loyola. Aquí fue doña Rosario quien puso el patio de su casa para que sus vecinas pudieran venir a aprender el arte de la manualidad en FOMI. Todas las amiguitas vengan a aprender. Así es, porque no había un lugar para poder practicar y aprender algo más para como ama de casa, para podernos desenvolver el día de mañana en algo. Uno se ata a los hijos en la casa porque no hay nadie que se los cuide. Entonces uno tiene que hacerse responsable de los hijos, pero también tiene que emprender nuevos caminos hacia el futuro. Y es que nos alegra poder contarles que son más de 400 mujeres las que son capacitadas en estos cursos. Mujeres pujantes, emprendedoras y pronto microempresarias. Y aparte de las obras como la calle, que el parque, que las aceras, esto también es una obra muy importante para ellos, porque ellos, es esta profesión que ellos tienen, se los llevan para toda la vida. Muy bien, y es que una ciudad de emprendedores es una ciudad de futuro. Ese futuro que lo vamos a construir de manera colaborativa y en familia. El fin de semana pasado se realizó otra minga barrial, esta vez fue el turno del barrio 10 de agosto. Las mingas continúan en el cantón. Esta vez fue el turno del barrio 10 de agosto. Aquí, maquinaria y moradores unieron esfuerzos para limpiar el sector. Colchones, tablas, llantas y demás artículos obsoletos fueron desechados. El proyecto municipal Mi Barrio Bonito está dando buenos resultados. Atentos, muy pronto
estaremos en el tuyo. Excelente trabajo, pero sobre todo, excelente labor y predisposición de los moradores del barrio. Amigo, nos vamos a nuestro primer corte, no sin antes dejarle el resumen de actividades municipales realizadas en esta semana. Continúa con éxito el programa de arbolización en toda la ciudad por parte del municipio de Manta. Esta vez, los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí participaron en la plantación de árboles entregados por la municipalidad en el sector central de La Poza. Comprometidos con la educación de nuestros mantenses, el alcalde de la ciudad respaldó y apoyó el programa de educación básica superior flexible extraordinaria que se realizará en la unidad educativa fiscal Paquilla de la parroquia Eloy Alfaro. Bueno, esta es una forma también de ayudar a aquellos jóvenes que quizás no tuvieron la oportunidad de educarse de la forma tradicional, pero el gobierno nacional, las empresas privadas que están apoyando, el gobierno local les brinda una oportunidad a estos jóvenes para educarse y ojalá logren la meta del nivel secundario y puedan continuar su nivel tercero en la universidad, ¿no? El Departamento Hídrico del Instituto Técnico de Lisboa visitó el Palacio Municipal para exponer y socializar los avances del proyecto y resultados del estudio que se realizaron para la adaptación y mitigación de cambios climáticos en zonas costeras. Esta herramienta va a ser muy importante para soportar, tomar decisiones, porque es una herramienta con fundamentación científica que permite gestionar la agua de una forma adecuada. La presidenta del Patronato Municipal de Manta, la señora Ana María Suárez de Zambrano, y demás autoridades de diferentes patronatos de la provincia de Manabí se reunieron para dialogar y efectuar apoyos entre dichas entidades. Lo más provechoso de la reunión es poder compartir con algunas esposas de alcaldes de otros cantones, como Calceta, Junín, Bahía de Caracas, representantes de los diferentes patronatos, que tienen la idea de aunar esfuerzos para la ayuda social, el voluntariado que hacemos nosotros día a día a través de los patronatos. El municipio de Manta informa que ya se abrieron los cursos para los más pequeños de la casa. Ven e inscribe a tu hijo o hija en tenis, balonmano, básquet o fútbol. También podrán inscribirlos en los cursos de inglés. Y esto no es todo, ya que las mamás también pueden participar. Para ellas hay cursos de belleza, costura, crochet y bisutería. ¿Cómo se inscriben? De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde en el Departamento de Trabajo Social del Patronato Municipal. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, young boy, happy.
que el ser humano demuestra su grandeza en la manera en la que trata a los más vulnerables. Felicitaciones al ingeniero Jorge Zambrano, que la semana pasada estuvo celebrando su cumpleaños junto a los niños y adultos mayores del patronato municipal. No hay manera de describir tanto cariño que le tienen a este gran hombre que de manera incansable trabaja por nuestra amada ciudad. Y hablando de trabajo, les quiero presentar dos grandes obras que se están ejecutando aquí en Manta. En el barrio La Libertad, el municipio empezó a abrir caminos. La máquina trabajaba y los vecinos del sector, alegres por la obra que habían esperado por tanto tiempo. Esta obra estaba, como se dice, abandonada desde que salió el ingeniero Jorge Zambrano, porque él dejó el tramo hasta donde está, hasta la apiladora. Y de allí para allá hemos estado enfáticamente solicitando la obra que se termine, pero no había sido posible. Y gracias a Dios ahora parece que se va a culminar. Yo le puedo decir que en temporadas invernales esto era un fanguero de lodo y en temporadas pues de verano, como usted ve, un fanguero de polvo, que eso no es apto para ningún ser humano, especialmente para los niños. Y estamos agradecidas con el alcalde porque el otro alcalde que estaba no nos hizo nada, nos engañaba cuando quería el voto para el alcalde, él venía con la razón aquí, pero después ya estaba sentado y no hizo nada. Es una construcción de vía con una base de 15 centímetros con piso de hormigón armado de 12 centímetros. Es una obra que contempla 300 metros lineales de vía con aceras y bordillos. El municipio de Manta ha emprendido ya de hace dos semanas ejecutar obras, por eso siempre pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia porque estamos en este proceso de comenzar, de iniciar, y las obras van a llegar poco a poco, fue el compromiso de nosotros en campaña. Ese compromiso que para este gobierno municipal es ley. Y otra obra que avanza es el asfaltado del kilómetro 1.04 del tramo de la vía a San Mateo. Este sector que ha esperado tanto, y no solo por los moradores, sino por los miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta importante avenida. Se ha comenzado a primer los primeros tramos de asfalto. Es una vía de importancia para la ciudadanía, porque una vía de primer orden, donde enlaza algunos sectores de la ciudadanía. El costo aproximado de la obra es de $170,000. Está adjudicada con la empresa Portnec, o sea, la constructora. Y tenemos que terminar esta vía en un plazo no mayor de 30 días. La municipalidad pide disculpas por las molestias causadas durante los trabajos. Pronto contaremos con una vía de primer nivel. Avanzamos junto a ti, Manta. En pocos días estarán listas estas obras para beneficio de todas y todos los mantenses. Amigos, se viene nuestro segmento Mi Vecino, en donde mostramos poco de la vida de un personaje de nuestra ciudad. Esta vez no fue uno, sino varios los protagonistas de la siguiente historia. A veces son pocos, a veces son muchos. Depende de los días. Llegamos a veces a ser 35, 40. Un gran grupo de adultos jubilados que pasan todos los días en las bancas del Parque Central y que tienen un nombre muy peculiar. ¿Qué le dicen las palomas caídas? Le dicen las palomas caídas porque usted ve que hay caca de palomas por todas partes. ¿Las palomas? Sí, y además la gente envidiosa que quiere restarnos presencia en el contorno de Manta dice que ya nosotros no podemos. Bueno, cual fuera el motivo de este singular nombre, lo que sí es confirmado es que son un grupo de amigos consolidados, que siempre tienen un tema de conversación. La historia de Manta, la política, los políticos de antes. Hombres llenos de muchísima historia, muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas, concejal, y cuando se cansan de hablar en español lo hacen hasta en inglés. Yes. We speak English just a little. Just a little. Yeah. I for tomorrow I don't remember. Y como dicen que solo sabe el que vive, en esta ocasión son ellos quienes han dado voz a lo que necesita este emblemático parque. Lo que prometimos de darle un toque
porque este parque central es un referente a la historia de mi ciudad. No nos comprometemos. Hace falta un equipo de sonido, ellos desean música, un asentamiento, un mantenimiento, una podación. Y es que este municipio siempre atenderá los requerimientos de todas y todos los mantenses. Hoy fue el turno de estos amigos, mañana el de ustedes. Creo que no hay mantense que no conozca estos singulares personajes, como tampoco no hay mantense que no conozca sobre nuestro espacio en donde lo pueden decir todo frente a nuestras cámaras. Quiero decir y al mismo tiempo felicitar al señor alcalde por la oportunidad que nos ha dado de volver a retomar la Casa del Pueblo, que es para el pueblo, que todos podemos entrar. Antes era prácticamente, parece solo una casa de burócratas, no más, nada más. Bueno, también tiene una gran experiencia el señor, de que ya en veces anteriores demostró con certeza y con mucha decisión el desarrollo de la ciudad. Yo vine hace unos 20 y pico de años, pero cuando yo vine era un pueblito nomás, ahora es una ciudad bien ya desarrollada. Yo quiero decir que soy un habitante de Villa Marina. A la vez invito, hago una invitación a toda la comunidad de Villa Marina y a los habitantes del cantón Manta para concurrir a un bingo que se ha planificado para el día domingo 17 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Esto es en beneficio de recolección de fondos para la indicada capilla. Por lo tanto, pues, señores, quedan cordialmente invitados. Yo quería decir sobre mi país, que está muy bien cambiado, que yo estaba en los Estados Unidos. Ha mejorado muchísimo, este presidente ha hecho cosas muy buenas que ha hecho salir a relucir ante países internacionales. Yo les agradezco mucho por haber mejorado nuestro país y haber yo regresado a mi patria. Gracias. Yo quiero decirle, estoy muy agradecido de la gente aquí del Ecuador. Yo soy venezolano y estoy muy agradecido de que me han prestado unas buenas ayudas la gente de Ecuador. Yo le mando muchos saludos a mi familia que vive en Caracas, parte de Venezuela. ¿Ves? Yo aquí trabajo de mesero y soy vendedor de arepas venezolanas. Yo quisiera decir a las personas que nos ven acá en televisión que quisiera que tomaran conciencia que las personas mayores que son irrespetadas, que no la respetan, y más que todo a los discapacitados. Eso quisiera que se hiciera y que tomáramos conciencia que todos vamos a llegar a esa edad. Y también que tomen conciencia con las personas discapacitadas que a veces no tienen quien los lleve a casa. Aprobó un préstamo de 100 millones de dólares a la municipalidad, más la contraparte del GAD Manta de 15 millones de dólares, que sumados dan un total de 115 millones, los cuales en esta administración se optimizarán de la mejor manera. 44 millones de ellos se destinarán a agua y alcantarillado para tres parroquias, Manta, Tarqui y Los Esteros. Recordemos que en la administración pasada, con un préstamo al Banco Nacional por el mismo valor, tan solo se pudo dotar de agua y alcantarillado a una sola parroquia, Eloy Alfaro. Así también, 50 millones de dólares serán destinados a vialidad y regeneración urbana, que esta administración optimizará agregando pasos elevados peatonales, distribuidores de tráfico como redondeles y retornos, y aceras. Terminación y construcción de vías rápidas, y todo eso con los mismos 50 millones de dólares. Además, 7.5 millones serán destinados al fortalecimiento institucional, que comprende la reingeniería de los procesos institucionales, capacitando, innovando con tecnología y logrando una mayor eficiencia en los servicios. Y por último, 13.5 millones de dólares se utilizarán para la indemnización por afectaciones en el proceso de vialidad y reubicación de comerciantes informales.
en total ya son 115 millones de dólares, los mismos que de manera transparente hemos querido hacer partícipes de este proyecto a nuestros vecinos a través de la socialización. Debo felicitar al ingeniero Jorge Zambrano, ¿no? Porque es una persona que está socializando con los moradores de los barrios, ¿no? ¿Para qué viene la plata y en qué se va a invertir, ¿no? Esto de socializar el tema con los grupos gremiales, los barrios, y hoy en día ha tomado en cuenta la transportación para pedir nuestra opinión, me parece muy bien. Contento, satisfecho, estamos aquí para apoyarlo en cualquier necesidad que lo tenga por parte de nuestro gremio como es el transporte urbano. Hemos llamado a la ciudadanía para socializar el uso del dinero, cumpliendo con nuestro compromiso de municipio de puertas abiertas, alcanzando más de 25 reuniones en todo este mes. Informamos, consultamos, planificamos juntos, transparentamos y hacemos más. Gracias por seguir con nosotros. Ahora veamos cómo continúa el trabajo y las obras para nuestra ciudad. La labor del municipio no se detiene. Esta vez nos encontramos en la terminal terrestre de Manta, lugar de mucho flujo vehicular y congestionamiento. Aquí se retiró la calzada asfáltica deteriorada para colocar una nueva. De esta manera se plantea el bacheo en esta zona céntrica de nuestra urbe. El trabajo se los realiza con total precaución y la colaboración del personal de la Dirección Municipal de Tránsito. Cabe recalcar que la ciudadanía necesitaba de urgencia esta labor, por los constantes incidentes suscitados al momento de transitar por esta vía. 3 años trabajando aquí y recién veo que están haciendo esto durante 3 años. Muy bueno, porque en verdad hay muchos baches, hay huecos, a veces que incluso a veces hay personas que se han tropezado y se han caído. Y es muy bueno que estén haciendo esto. Está muy bien, sí. Eso decíamos nosotros ahí por esos huecos, todo eso. Pero algunas personas se han caído aquí. También se pide a la ciudadanía tomar las debidas precauciones del caso para salvaguardar la integridad de quienes se movilizan por este sector. Y es que Manta crece con calles en buen estado, así como también crece con grandes proyectos constructivos que esta municipalidad dará apertura para su ejecución y progreso. Comprometidos en ser un municipio que apoya y da apertura a los grandes proyectos que impulsan el desarrollo de nuestra ciudad, en esta ocasión la máxima autoridad del cantón estuvo presente en el lanzamiento del proyecto Mall del Pacífico. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos, hay que seguir empujando el desarrollo de Manta, y para los mantenses que estamos aquí presentes, será siempre toda inversión que se realice local, provincial o nacionalmente hablando o internacionalmente hablando, una forma también de ayudar al desarrollo de nuestra comunidad. Esta obra se levantará en la esquina de la calle 23 y avenida Malecón, de la mano de la cadena de centros comerciales DK Management Services, que contará con 7 plantas, más de 200 locales comerciales y 1.500 plazas de parqueos, además de lugares recreacionales para niños y adultos. La apertura es para el 2016, para el segundo trimestre. Pero lo más importante de este proyecto es que generará más de 1.000 puestos de empleos para Manta desde el inicio de su construcción y posterior ejecución. Muy bien, y ya que estamos en esta noche de domingo, les queremos presentar todas las actividades que realizará el municipio la siguiente semana. Aquí les presentamos la agenda semanal. Para esta semana, en nuestra agenda del 4 al 10 de agosto, tendremos las siguientes actividades. Este lunes, en la explanada del municipio, tendremos la hora cívica, en donde realizaremos la premiación de eslogans de instituciones educativas, a efectuarse este 4 de agosto a partir de las 8 horas. Y a las 9 horas, en el Parque de la Parroquia Eloy Alfaro se efectuará otro evento cívico por el 18º aniversario de parroquialización organizado por el Departamento de Cultura. El miércoles 6 de agosto a las 15 horas, en el Salón de la Ciudad tendremos la actividad denominada Miércoles Barriales, espacio de interacción de las autoridades municipales con la comunidad.
El mismo día se hará una serenata a la parroquia Eloy Alfaro a partir de las 20 horas en el parque, por motivo de celebrar sus fiestas. Desde la calle 319 y avenida 217 se realizará un desfile cívico-cultural por el 18º aniversario de parroquialización, a realizarse este jueves 7 de agosto desde las 8 horas. Al término del desfile se realizará una sesión solemne en el parque del sector. Tendremos también en el Museo Canceví la tradicional reunión Libro con Aroma de Café a las 19 horas, espacio destinado para el público literato. Dentro de los Jueves Culturales, tendremos una noche de tango a realizarse en la Plaza Cívica a partir de las 20 horas. El sábado 9 de agosto, en el sector La Revancha, tendremos el desayuno barrial, responsabilidad del proyecto municipal Mi Barrio Bonito, a partir de las 8 horas. También tendremos el Día de la Cultura Ecuatoriana, evento a realizarse en la Plaza Cívica, a partir de las 20 horas, este sábado 9 de agosto. Y el domingo 10 de agosto tendremos la Minga Barrial en el barrio 12 de agosto de la parroquia Eloy Alfaro, actividad que busca integrar a su comunidad. Y a propósito de eventos, queremos mostrarles un encuentro que tuvimos con el arte, arte que se genera en nuestra ciudad. Les invito a vivir y a sentir la Gala de la Música Montubia, creada por el talentosísimo Raimundo Zambrano y un gran equipo de artistas que nos deleitaron en una noche de magia manavita. Distinguido público, muy buenas noches. Los ritmos y letras del campo, con toda su carga de picardía o inocente poesía, solo sobrevivían en el recuerdo de unos pocos memoriosos, ya que nunca existieron registros grabados. Estoy tejiendo un sombrero. Estoy tejiendo un sombrero. En la noche y la mañana, pa' que el hombre que yo quiero, pa' que el hombre que yo quiero pueda cobijarse el alma, engalanará tu frente, tu porte de caballero. Gracias. Una peña con ser peña, una gotera la labra. Y tú como niña tierna no te ablandan mis palabras. Llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos e informarse a la vez sobre todo el trabajo que realiza esta municipalidad. Les dejo con las imágenes del Domingo Familiar, un evento que pronto llegará a los diferentes barrios de la ciudad. Tengan una excelente noche y buen inicio de semana. Es increíble cómo hemos incrementado en un 40%
las personas realizando ejercicio por la credibilidad de nuestra administración. Hemos aperturado nuevas escuelas de fútbol, de tenis permanente, de box. Tenemos ayudando a kickboxing, a tantos deportes que nunca antes en la historia se había dado. Que queremos proyectar a nuestros jóvenes que hoy nos acompañan. La salud, el deporte es vida y quienes lo practicamos seguramente viviremos más. Y a los niños, a los jóvenes sobre todo, que tengan claro que el deporte es un complemento de lo más importante que hay, que es el estudio. Así que adelante con todo, ¡viva Manta! El deporte es vida y quienes lo practicamos seguramente viviremos más.